Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en El Mundo al Rojo, más rojo que nunca. Y voy a empezar presentando a nuestros invitados. Con nosotros hoy, pues una novedad, porque no solo una novedad en El Mundo al Rojo, sino una novedad para esta cadena, porque va a presentar un nuevo programa, amigos, que va a hablar sobre todo de sucesos, de todos esos asesinatos sin resolver, todo lo que está sucediendo en las calles, todo esto que oculta Marlaska y que todos ustedes quieren saber, pues con nosotros tenemos a David Alemán, que el próximo 14 de febrero, a partir de la 1 de la tarde, 13 horas PM, pues va a estar con todos nosotros en Distrito TV. Buenas noches, don David, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas. Fenomenal, sí, estoy también ilusionado y con ganas de que llegue ya el día 14 y empezar a contar pues toda la actualidad que... El día 14, dos cosas que celebrar, ¿no? El día 14... Dos cosas que celebrar. Efectivamente, efectivamente. El amor y el crimen. Amor y crimen. Que a veces va de la mano, ¿eh? Exactamente, está totalmente, totalmente relacionado, ¿no? Y David, explícanos un poco cómo va a ser tu programa. ¿Qué es lo que pretendes con ese programa? ¿Qué es lo que vas a transmitir a todos los telespectadores de Distrito TV? Vamos a conocer, como digo, toda la actualidad, todos los sucesos, la crónica negra de nuestro país, que yo creo que es un tema que siempre ha interesado mucho, todos los crímenes, la investigación policial, los juicios, y todo lo vamos a analizar siempre con los mejores expertos. Vamos a traer a plató policías, forenses, abogados, juristas, todo que nos cuenten y pormenorizar todos los casos, ¿no? Y contar con todo detalle. Traeremos exclusivas. Ahora, por ejemplo, que está el caso de Dani Alves, que está en todos los medios, pues lo analizaremos, contaremos los recursos de la defensa, las alegaciones de las partes, todo lo que dicen del vídeo, de lo que pasó, de lo que no pasó. Intentaremos trasladar al espectador y acercarle de la mejor forma posible pues todos esos casos más mediáticos de nuestro país. Don José Antonio Vera, usted que es un adicto a los sucesos, no se va a perder ningún programa. Imagínese. Me da mucho miedo a mí todo el mundo del suceso, pero hay que reconocer que los compañeros que se dedican, yo les admiro muchísimo, ¿eh? Porque es un trabajo súper intenso y dificilísimo de escuchar. Aparte, hay que decir, ¿se acuerda usted del periódico de El Suceso? Bueno, o sea, el que más vendía en España. Era el número uno. El caso, sí. El caso, perdón, el caso, no el suceso. El caso. Desde aquí damos un fuerte abrazo a señor Abad, que fue el último director y es amigo de la casa. Pues sí, efectivamente. Por cierto, que le vea usted impecable, más o menos como el día que le hizo esta entrevista tan sonada, ¿no? En el mundo mediático, don Federico Jiménez Los Santos, para hablar de su libro y del éxito que está teniendo usted. Y, por cierto, le felicito, ¿no? Porque está el número uno en ventas, ¿es cierto? El número uno en ventas en libros de historia de América, está el libro. Y hay que dar las gracias, las gracias a don Federico, que es un maestro, yo creo, que del mundo de la comunicación. Sin duda. Hizo una excelente entrevista y sobre todo de cómo se está volcando en esa defensa de lo que es la nación y que, bueno, que él siempre ha sido un ejemplo, ¿no?, en la defensa de esa nación. Hay que decir que ya vamos a sacar la tercera edición de Cuando éramos Invencibles 2, hemos sacado la décima de Cuando éramos Invencibles 1, vamos a sacar la tercera de Los Invencibles de América y la verdad que estamos muy contentos porque estamos vendiendo libros que, bueno, de hecho, la demanda está tan brutal que nos ha incluso colapsado por los tiempos con la imprenta, ¿no? Que no tienen ejemplares, ¿no?, a la vista. No, no, en breves. Yo creo que bueno, a partir del lunes ya tendremos ejemplares para suministrar toda la demanda que hemos tenido. Pues enhorabuena, don Jesús. Pues muchísimas gracias. Y también con nosotros está el gran Raad Salán. ¿Cómo está? Muy bien, encantado y feliz de estar aquí. ¿El filósofo de Bagdad o el sabio de Bagdad? Usted me ha titulado de eso, me ha dado usted este título. Yo soy un pobre hombre, soy un pobre estudioso, investigador. Y la verdad que es muy interesante y felicidades por dos razones. Por el programa de David, que seguramente que va a ser muy, muy interesante. Y espero que cuente conmigo también el tema del yihadismo y de todo eso. Hombre, claro, claro. Y luego también... Le teníamos apuntado el primero de la lista. Y luego también felicidades también por la entrevista con... Don Federico. Con don Federico, porque la verdad que es una entrevista muy interesante. Aparte, el libro también es muy, muy interesante. Yo he llegado ya a la mitad
del libro, estoy leyendo, y la verdad que es muy interesante. Pues se aprende mucho de sus libros, don Jesús. Pues muchísimas gracias. La verdad que el libro, amigos, para mí es casi un relato de amor a la patria. Ya que tenemos en la Comunidad de Madrid, en los colegios bilingües, haciendo Leyenda Negra, pues habrá que poner, tendremos que poner con más ímpetu, pues lucha contra esa leyenda negra. Y por eso hay que comprar estos libros, que sobre todo nos abren los ojos de las mentiras que nos cuentan desde el extranjero y de las propias mentiras que se enseñan en las escuelas de España. No sé si tenemos al otro lado de Sky a don Roberto Centeno. Don Roberto, ¿cómo está usted? Muy bien, y encantado de oírte lo que estás diciendo. Y yo también te doy una doble enhorabuena. Primero, por este nuevo programa que vas a hacer, porque estás dándole un ímpetu con temas de interés máximo, tanto económicos como este que vas a hacer ahora, y creo que eso se tiene que acabar notando en la audiencia, en la publicidad y en muchas otras cosas. Y en cuanto al tema de Éramos Invencibles, me alegro fundamentalmente, porque esto significa que hay más y más españoles que acaban sabiendo la verdad de la historia de su patria. Pues muchísimas gracias, don Roberto. Don Roberto, le voy a leer la siguiente noticia, a ver qué información tiene usted de ella. Dice, Tamames confirma que se está pensando ser el candidato de una moción de censura contra Sánchez. Don Roberto, ¿está ya preparada esa moción de censura contra Sánchez por medio de Vox? ¿Y sería el señor Tamames la pieza clave para esa moción de censura? Vamos a ver, primero voy a empezar explicándole a nuestros telespectadores, que muchísimos, sobre todo los más jóvenes, probablemente, y sobre todo si no tienen nada que ver con la economía, no saben quién es Ramón Tamames. Ramón Tamames, señoras y señores, es el más grande de los economistas vivos y que ha militado en la política desde las filas del antifranquismo. Es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Él militó en el Partido Comunista en la primera legislatura que aprobó, él era diputado por el Partido Comunista, en la legislatura que aprobó la Constitución, y luego fue también teniente de alcalde con Tierno Galván. Por lo tanto, es una persona de una solidez indiscutible. Desde el punto de vista económico, indiscutible, y desde el punto de vista político, pues también. Porque desde la lucha antifranquista a haber militado en el Partido Comunista y luego la experiencia política que tiene, no creo que haya una sola persona que le iguale a lo que Tamames puede aportar, porque además es un gran patriota, como la mayor parte de los... Y ya, después de esta introducción, don Roberto, ¿usted qué opina? ¿Es el momento adecuado para hacer esa moción de censura? Si el señor Tamames acepta, ¿o no es el momento adecuado? ¿Se le darían alas al señor Sánchez? ¿No se le darían alas? Explíquenos su opinión. Si Tamames se enfrenta a Sánchez, que está muy dispuesto a hacerlo, siempre y cuando pueda operar con libertad, con total libertad, porque él no pertenece a ningún partido político, aunque la iniciativa ha sido de Vox, pero él no va a defender a Vox, ni va a defender al PP, ni va a defender al Partido Socialista. Bueno, por supuesto, evidentemente, al resto de criminales menos todavía. Pero si esto sería, ¿cómo lo diría yo? Sería un hecho histórico, auténticamente histórico, porque podría hacerle es la única persona en este país que puede hacerle un pliego de cargos brutal a Pedro Sánchez, explicándole, aunque él habla de hacer una propuesta constructiva, pero claro, él lo primero que tiene que hacer, lógicamente, es explicar dónde estamos, porque él lo que quiere es mejorar la situación por la que atraviesan las instituciones políticas del país. Entonces,
evidentemente tiene que empezar diciendo cosas como que está gobernando con terroristas, con criminales golpistas, con la extrema izquierda, que su agenda consiste en desmantelar el Estado de Derecho, las libertades, interferir en la vida privada, poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos, porque están echando los criminales a la calle, el control de las instituciones jurídicas por unos sinvergüenzas, unos jueces canallas que se han vendido su alma al diablo, absolutamente, que criminaliza a los jueces por sus decisiones, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a ver, si Ramón Tamames se enfrenta en el Parlamento en una moción de censura, que les recuerdo que una moción de censura dura un par de días y Ramón Tamames podría hablar horas ahí, y conoce perfectamente la historia de España, es un gran patriota, bueno, desde el punto de vista económico... O sea, si usted cree... Pues dar paso a la gente que tenemos aquí, aunque luego vamos a seguir con usted. ¿Usted cree que Tamames sería, digamos, la persona perfecta para esa moción de censura? La persona perfecta para destruir a Pedro Sánchez. Pues ahí queda esa palabra, don Roberto. Luego vamos a dar la palabra aquí y luego continuamos con usted con los dos temas. David. Yo no dudo que sea la persona perfecta y de las capacidades de Ramón Tamames. Lo que pasa es que yo no sé si es el momento ahora adecuado para presentar una moción de censura en la que necesitas una mayoría absoluta, que yo creo que Vox ahora mismo no tiene. Núñez Feijóo ya ha dicho que no va a apoyar esa moción de censura. Luego, lo único que yo pienso es que al final lo que vas a hacer es que no salga adelante la moción de censura, luego refuerzas al gobierno, refuerzas a Pedro Sánchez cuando tienes unas elecciones en menos de un año. Yo creo que es una equivocación en el planteamiento, sobre todo por el momento en el que sabes de antemano que vas a jugar un partido que no vas a ganar. Perdóname, pero tengo que intervenir. Niego la mayor, total y absoluta. Bueno, espere, don Roberto. Déjame hacer la ronda y luego le doy la palabra. Espere un segundito. Le doy la palabra. Espere un segundo. Tomo la palabra con este tema. Vale. Espere un segundo. Señor Vera. Yo estuve ayer con Ramón en un programa de radio que me invitó. Él tiene ahí un espacio sobre temas de ecología y medio ambiente, que es un, antes de que la gente se dedicara al medio ambiente, él ya era un experto en temas de medio ambiente. Ahora, como el medio ambiente se ha colocado en la parte esta, ¿no?, de la emergencia climática solamente y tal, y se dedican a asustar a la gente, pues bueno, ya empieza a haber disidencias razonables. Evidentemente Ramón tiene una personalidad brutal, un conocimiento de todo en el ámbito económico, es uno de los mayores conocedores de China, por ejemplo. Y por supuesto que le van a preguntar a él sobre el comunismo y sobre tal, cuando él ha sido militante del Partido Comunista, etc. Él, ¿qué ocurre? Claro, ya tiene su edad, entonces tiene una edad avanzada, que esto no es que sea algo malo. En España una de las cosas que están ocurriendo es que la gente llega a la política demasiado joven, y claro, esto nos pasa luego, ¿no?, que hay gente sin experiencia que se dedica a hacer leyes como la del solo sí es sí, ¿no?, y parecidas, ¿no? Con errores tan evidentes. Pero lo digo desde el punto de vista de que, bueno, de que tienes que estar en forma, por ejemplo, para hacer un discurso potente durante mucho tiempo y responder a todos aquellos que se quieran meter contigo. Con Tamames no se va a meter tanta gente, no es lo mismo que... Porque él no es de Vox, pues ni él es de Vox, ni milita en Vox, ni va a militar en Vox. Hay una cosa que él tiene clara, que puede aceptar esto o no. Yo le vi como, en principio, bastante animado, ¿eh? Pero no lo sé, habrá que verlo. Y él no es de Vox, pero sí que es verdad que defiende una serie de ideas que sí que la puede respaldar. Por supuesto, la gente de Vox, que son los que le han puesto, el PP, muchos socialistas y muchas personas de otros partidos, por supuesto, Ciudadanos, etcétera, etcétera. O sea, el planteamiento aquí era, vamos a poner una persona que no milite en ningún sitio en ese momento, que haya tenido una experiencia como persona de izquierda, para que aquella gente que incluso es del Partido Socialista y que no está contenta con el sanchismo, pudiera tener un voto de disidencia apoyando a alguien solo... Para retratarlos, digamos. Solo para ganar la moción de censura y convocar elecciones. Ese es el planteamiento. Ahora, yo creo que, por desgracia, no va a salir.
Pero, bueno, me parece mucho más interesante que el hecho de que, por ejemplo, la moción la pudiera presentar Vox por sí solo y con Abascal de candidato, ¿no? Porque eso sí que no iba a ir a ningún sitio. Hubiera habido otras opciones de candidato, por ejemplo, Paco Vázquez. Paco Vázquez me parece que por edad y por también pertenencia en el pasado al Partido Socialista hubiera sido un muy buen candidato. Creo que le han sondeado, pero es difícil que nadie acepte una tarea como esta. Señor Raz, ¿qué opina usted? A mí me parece muy saludable. De, o sea, que usted sí una está persona, a favor, ¿no? Una persona como Tamames, una persona político de raza, una persona ama España, a pesar de su ideología, yo no comparto con su ideología de la izquierda, pero a mí me parece muy saludable. ¿Por qué? Porque esta da, quizás que da empuje a gente como Tamames, gente políticos de raza, gente antigua, que se levantan contra las barbaridades que están haciendo el Partido Socialista y Sánchez. Don Roberto, usted, lógicamente, está a favor de la moción de censura. No sé, don Roberto. No, pero es que lo que estoy viendo... Espera un segundo, déjeme hablar y ya le dejo hablar. Vale, usted. Usted, lógicamente, está a favor de esa moción de censura porque imagínese que en el caso que ganara Ramón Tamames, me ha dicho un pajarito que usted puede ir de ministro de Economía. Ya, de ministro, vamos a ver. Ramón Tamames tiene 89 años y no va a ser presidente de gobierno de nada y no se presenta para eso. Punto número uno. Punto número dos. La moción de censura se va a perder, ¿eh? Porque no hay una disciplina de voto y ya veremos a ver lo que hacen los muchachos de Feijóo, porque estos tíos igual votan en contra, ¿eh? Que lo cual sería para matarlos, ¿eh? Entonces, a ver si nos enteramos, ¿eh? De qué, a qué estamos jugando aquí, ¿eh? Primero, la moción de censura no se hace para ganar, porque es imposible, porque no dan los números, ¿eh? Se hace para poner contra las cuerdas y poner a los españoles, explicado por esto, las barbaridades que está haciendo este canalla. Entonces, que se pueda decir, querido David, que esto va a reforzar a Sánchez, es que no es por ahí por donde van los tiros. Lo que van a hacerle, lo que va a hacer Ramón, en caso de que se presente, es un pliego de cargos histórico, ¿eh? Contra esta chusma de canallas que nos gobiernan ahora. Y eso le va a quitar votos a cascaporro. Aunque, por supuesto, no las va a ganar. Si diera el milagro, que eso sería ya un milagro como el de los panes y los peces, o incluso superior, ¿eh? Bueno, Ramón Tamames lo que haría es disolver las cámaras y convocar elecciones. Pero vamos, eso no va a suceder. Van a perder. Y el momento es justo el momento adecuado, porque entre que se pide la moción de censura, que bastan 35 diputados, tiene más, porque Vox le apoyarían todos y son 50 y tantos. Bien, entonces, entre una cosa y la otra y tal, puede pasar perfectamente un mes o tal vez dos, mejor dos que uno, y va a estar ya muy cerca de las elecciones. Yo le quiero preguntar a Roberto. Lo que le quiero preguntar es, sabiendo que va a perder esa moción de censura, ¿es verdad que en esa moción de censura, cuando se presenta y demás, se plasmará la cantidad de barbaridades que ha hecho Pedro Sánchez y su gobierno? Efectivamente, y eso le puede quitar votos. Vale, pero también es verdad que si no se gana esa moción de censura, no es posible que eso lo haga valer el Partido Socialista de cara a las elecciones, haga valer que al final no han conseguido los votos suficientes para que aprueben la moción de censura y además los grupos independentistas, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, también quieran arañar para comprar el favor y comprar los votos, decir, bueno, pues ahora me tienes que hacer más concesiones. Es decir, yo creo que esa moción de censura puede beneficiar incluso al PSOE de cara a las elecciones, porque sale reforzado, y también a los grupos independentistas que al final acabarán teniendo más concesiones. ¿Puede ser? Don Roberto, bueno, responda a esta pregunta y terminamos con este tema, porque quiero ir a lo de Marruecos. Perdóname, David, pero creo que no has entendido el sentido de este tema. No sé lo que va a pasar. Lo que sí sé es que si Ramón Tamames se enfrenta a Pedro Sánchez, va a ser un pliego de cargos histórico
de las barbaridades que está haciendo este canalla. Es decir, infinitamente superior, por ejemplo, a la intervención que tuvo la ex embajadora de Hungría en el Parlamento Europeo, que fue fenomenal, pero bueno, que duró 3 minutos. Bien, esto va a hundir absolutamente la figura del señor Sánchez para los restos. Va a quedar como lo que realmente es. Esto es una especie de juicio de Nuremberg, la única diferencia es que no lo cuelgan de una cuerda. Pero desde el punto de vista de votos va a perder una barbaridad, y si no, el tiempo. Y luego, que los criminales golpistas, que es así como los denomina el Tribunal Supremo, que los terroristas que apoyan a esto y los comunistas bolivarianos, que son la hez de la izquierda mundial, intenten sacar o dejar de sacar, eso es problema entre ellos. No tiene nada que ver en el asunto. Lo que va a quedar es un pliego de cargos hecho por la persona más valiosa de España desde el punto de vista económico, desde el punto de vista moral, ético, desde el punto de vista de que es una persona de izquierdas, que siempre ha sido una persona de izquierdas, y eso va a ser demoledor para la figura de este canalla que además quiere pasar a la historia. Ahí queda su opinión. Vamos a cambiar de tema, don Roberto. Lógicamente tenemos que hablar del terremoto que ha habido en Moncloa tras la humillación de Mohamed VI en la cara de Sánchez. Don Roberto, ¿qué opina usted de esa reunión de prácticamente, me parece que eran 12 ministros españoles que vayan a Rabat, que no sean recibidos por el sátrapa de Rabat, que Sánchez encima, pues bueno, quede una vez más en ridículo desde el punto de vista internacional después de todas las cesiones que ha hecho? Porque hay que recordar que se le ha cedido el Sáhara, se ha cedido en el tema de Ceuta y Melilla, en muchísimas cosas, se ha abierto las fronteras sin ningún control, nos están invadiendo Canarias, Ceuta, ha habido recientemente un atentado yihadista que mucha gente relaciona con esa reunión bipartida. En definitiva, ¿cree que Sánchez sabía ya de antemano que no iba a ser recibido, o ha sido un desprecio que le ha hecho el sátrapa de Rabat al minundi de Sánchez? Bueno, antes de contestar a eso, quiero de nuevo aclarar algo que la gente no sabe y si no, no lo va a entender. Es cómo funciona el Reino de Marruecos. El Reino de Marruecos hay una persona que está al mando, que es el rey, y que tiene 3 consejeros, de los cuales 2 son los más importantes. Los ministros no mandan una mierda. Es decir, son como si fueran en España, digamos. No, Roberto, controle su lenguaje. Bueno, moderaré el lenguaje, es verdad. Pero que no pintan un pimiento. Por lo tanto, que vayan 12 ministros españoles a reunirse con unos subsecretarios ya es absolutamente ridículo. Este payaso, bueno, mejor dicho, ahora cuando al payaso me estoy refiriendo. Menos mal que controla su lenguaje. Ministro, hombre, vamos a ver, ¿cómo denominaría usted al ministro de Exteriores? Porque la pregunta última que me ha hecho, ¿lo sabían? No lo sabían. No lo sabían, porque tenemos un servicio exterior de España. Le podría llamar ahora simpático saltipanqui al ministro de Exteriores. ¿No? Un simpático saltipanqui. Bueno, yo con eso no hago bromas. Este tío es un miserable, un analfabeto y que nunca debería estar ahí. Es un diplomático de tercera división que le ha asaltado. ¿A dónde ha saltado? Porque es amigo de Sánchez. Bueno, y así están pasando las cosas. Entonces, no lo sabían. Lo ha sabido al final, que él lo ha decidido y ha decidido humillar a este tío. Después de las canalladas que ha hecho, que yo empezaría por la más importante. Es que nos ha enfrentado totalmente con Argelia, y Argelia resulta que ahora se ha puesto de acuerdo con la primera ministra italiana, que es más lista que un águila, y
todo el gas argelino va a canalizarse vía Italia. Y nosotros nos tenemos que abastecer en barcos metaneros que cuestan 3 veces más que el gas canalizado. Es decir, un desastre económico que no hay por dónde cogerlo. Insisto, si se hiciera un juicio de Nuremberg de esto, tendrían que colgarles a todos, empezando por el ministrillo este, porque no se puede llamar ministro, este ministrillo que tenemos de asuntos exteriores y que no se entera del más a la media. Bien, este individuo, dices, están aterrorizados en Moncloa. No sé cómo estarán, pero de momento este hombrecillo, iba a decir otra cosa, pero ya que me ha reñido usted, este hombrecillo lo que ha dicho es que ha sido un éxito porque se han reunido nada menos que con 12 ministros. ¿Pero qué con 12 ministros? Pero si allí los que mandan son los 3 consejeros que hablan con el rey, que ni siquiera han estado con vosotros, ni siquiera, no el rey, es decir, sus consejeros, los que de verdad mandan en Marruecos, ni siquiera han hablado con estos payasos. Es de vergüenza. Tenían que haber cogido el avión y haberse vuelto. Pero como no tienen lo que tienen que tener, pues pasa esto. Bueno, ¿qué es lo que están diciendo? Pues que es un éxito, porque el tema del rey era importante. ¿Cómo que el tema del rey era importante? No era importante. Era lo único importante. Porque, insisto, no sé cuántos son los marroquíes, de luego muchos menos, serán 6 o 7 ministros que son, ya digo, subsecretarios. No mandan nada, hacen lo que les dicen los consejeros que hablan con el rey. Entonces ha sido el ridículo más espantoso. Pero es que nos ha buscado la ruina con Argelia, que aparte de ser nuestro gran proveedor de gas a bajo precio, contratos que hicimos Rafael del Pino, el mejor empresario de todo el siglo XX y un servidor en Argel, hace ya tantos años que prefiero no recordarlos, y estos tíos se los han cargado, estos mierdas. Y ustedes lo tienen en el recibo del gas que ven todos los meses. Y sin embargo, pues están contando una película completamente distinta. ¿Y qué hace el señor Feijóo? Pues nada, porque le podría machacar qué es lo que debería hacer y decir que tenemos un jefe de gobierno que no solamente nos humilla, sino que nos arruina con todas las barbaridades que hace. Pero eso, en el fondo, al sátrapa le toca las narices, porque le da igual salir corriendo como un gorrilla detrás de Biden. Le da igual. Esto, hombre, supongo que esto le ha molestado mucho, pero él a lo que va es a lo que va, que es a la destrucción del Estado de Derecho, que ya está en ello, gracias a que el PP le ha regalado el Constitucional, porque manda narices. Esto fue cosa de Casado y del lanzador, campeón del mundo de lanzamiento de huesos de aceituna, que ya le han recogido en Génova y ya tiene coche con chofer, cuando lo tenían que haber tirado por la ventana del último piso de la calle Génova. Don Roberto, vaya terminando usted. Pues nada, simplemente, esto es una vergüenza, un feo tremendo y que nos hace estar en ridículo. Y lo más importante, en este momento, España está indefensa. Indefensa. Me estoy refiriendo al tema de defendernos de una agresión marroquí. España, el ejército español, a día de hoy no tiene obuses, no tiene balas, no tiene misiles, no tiene nada, porque se lo hemos mandado todo a Ucrania. No tenemos ni siquiera munición para mantener 48 horas de combate. Bien, tenemos los peores aviones, bueno, los F-18, que están ya absolutamente obsoletos. Vaya terminando usted, no empiece otro argumento. No, pero es que lo que quiero decir es que estamos de rodillas ante Marruecos, porque si Marruecos nos ataca mañana, el ejército español se tiene que defender con palos y piedras, porque este canalla se la ha mandado todo al nazi de Zelensky. Pues ahí quedamos con esa respuesta. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo. Recibo usted un fuerte abrazo. Otro para vosotros. Cuídate mucho, señor Vera. No, yo creo que esta humillación por la que se le ha hecho pasar a Pedro Sánchez, por mucho que lo oculte,
A mí me parece que la han planificado, ¿no? Como la mayor parte de las cosas que se hacen en Marruecos. Es decir, le dirían, seguramente le trasladarían de que sí, que iba a estar allí, que va a saludar, etcétera, etcétera, para luego, al final, pues desaparecer, como por cierto hace el rey de Marruecos en muchas otras ocasiones, ¿no? Porque no es la primera vez, pero claro, esta era una reunión sobresaliente, importante, porque después de todos los problemas que ha habido entre España y Marruecos, lo lógico es que por lo menos al comienzo de la reunión pues estuviera allí para saludar al presidente del gobierno de España, el rey de Marruecos. Y no lo ha hecho, pues no porque fuera complicado, porque era coger un avión y ponerte allí en nada y ya está, haces ese trabajo, sino no lo ha hecho porque probablemente es lo que querían hacer. Es decir, que después de que efectivamente España ha tenido que dar un bandazo total en lo que se refiere a su política con relación al Magreb, ¿no? Al principio estábamos entregados a Argelia y al Polisario, lo cual no tenía sentido, pero tampoco ahora tiene mucho sentido que demos el bandazo de total y nos coloquemos absolutamente con Marruecos. Algo que nunca no se ha hecho en la política española, porque en la política española siempre se ha tratado de mantener una relación buena, tanto con Argelia como con Marruecos, y estos temas sensibles, los que se refieren al Sáhara, que evidentemente pues a España le importan mucho porque forma parte de nuestro pasado, pues siempre se han tocado con especial tacto. Y bueno, me parece que al final el rey de Marruecos se ha querido situar en esta situación al presidente del gobierno de España. Pero mientras tanto, mientras se ha comentado todo esto, amigos, miren la noticia que dice que Sánchez agradece a Mohamed VI el plantón con créditos por valor de 800 millones para invertir en Marruecos. Don David, ¿qué opina usted de esto? Pues a mí lo que me preocupa de todo esto es que la inversión que se iba a hacer o que se iba a anunciar era de la mitad, y cuando llega Sánchez pues intenta quedar bien anunciando a bombo y platillo una inversión del doble, ¿no? De 800 millones. Pero lo que me preocupa de todo esto es que, a pesar de todas las desavenencias, de los feos que le hace Marruecos, que se siga de esta forma anunciando inversiones y con ese bandazo, como decía Vera, de España en el tema del Sáhara. Lo que me preocupa es el porqué. ¿Cuál es el porqué de todo esto? De esa decisión de España, de que España siga yendo detrás de Marruecos a pesar de estos feos que le está haciendo, estos desaires, que todo apunta, ¿no? O que podría ser acerca de esa captación del contenido del teléfono móvil del presidente, que todavía no nos han llegado a explicar nadie qué es lo que han capturado, qué es lo que han conseguido del teléfono móvil, quién lo ha hecho, por qué, porque esto se denuncia, sí, a la audiencia. ¿Usted opina que hasta que no acabe el chantaje a Sánchez, España estará de rodillas ante Marruecos? Claro, y nadie nos explica qué es lo que ha sucedido en esto, ¿no? Porque esto se denuncia a la audiencia, pero realmente tampoco dejan investigar exactamente quién fue el que consiguió el contenido del teléfono móvil y, sobre todo, qué es lo que tienen tan importante como para que, de repente, de forma unilateral, España dé esos bandazos, ¿no? Uh-huh. Don Raad, quiero leerle la siguiente noticia. Dice, España y Marruecos están en tregua, pero Rabat aspira a más cesiones sobre el Sáhara. ¿Qué más se puede dar ya, aparte de esa carta? Esa carta, bueno, que yo creo que fue un insulto a todos los españoles, donde cedía el Sáhara. Ahora quieren los espacios aéreos del Sáhara y quieren prácticamente el control entero. Ya lo hablamos el otro día. ¿Usted cree que Sánchez cederá todo ante Marruecos y pondrá en peligro, sobre todo, las Islas Canarias y Ceuta y Melilla? Nosotros en otros programas hemos hablado mucho sobre lo que tienen Marruecos contra Sánchez y contra el gobierno español. No sabemos exactamente lo que hay, pero yo la verdad... ¿Usted qué se imagina? Se puede imaginar muchísimas cosas. Usted que es un experto en política internacional, geopolítica... Algo cuando, gordo. Cuando un gobierno se pone de rodillas algo, de esta algo, forma... Algo gordo, pero... Tiene que haber algo gordo. No puede ser, pongamos... Yo pongo supuestos y usted va diciendo, puede ser que su mujer la hayan cogido haciendo negocios que no debía, podría ser eso, puede ser que en el teléfono pues existiera también conversaciones donde se vendía parte de España, puede ser lo que hablamos la otra vez, que el 11M estuviera detrás de los servicios secretos marroquíes y que Zapatero tuviera conocimiento de eso, de esas tres fórmulas, ¿qué opina usted? Puede ser cualquier,
cualquier cosa de estas tres cosas, el que hemos hablado, y otras cosas más. Pero yo creo que es la mejor manera para quitarnos Marruecos del medio es salir una vez por todas Sánchez y explicar lo que hay. Y quizás que es el momento de que los españoles le perdonan. Pero porque estos secretos no se quedan. Que Sánchez va a porque estos secretos no van a quedar para siempre. Estos seguramente saldrán. Saldrán, tarde o temprano, saldrán. Y los españoles nunca van a perdonar Sánchez jamás. Pero ahora ya tiene el momento de pedir perdón, a lo mejor cualquier cosa se ha cometido o tiene en Marruecos. Pero lo que tenemos que hacer es enfrentar a Marruecos. Es decir, no es lógico que Marruecos está pidiendo todo lo que quiera y España ceder a todo a España. Marruecos no está al nivel de España. España es una potencia en Europa. España tiene una historia impecable. España ha sido un imperio. ¿Qué voy a decir a usted? Ha escrito un libro de este calibre. ¿Cómo vamos a comparar España con Marruecos? Otra cosa también, yo como español, la verdad que estoy muy indignado de la visita de Sánchez a Marruecos. No por humillar a Sánchez, por humillar al presidente de mi país. Es que Sánchez es el presidente de mi país, entonces me están humillando a todos los españoles, no solamente Sánchez. Y otra cosa, y muy importante, porque yo estuve escuchando ahora muchísimos medios de comunicación y están disculpando el encuentro entre el rey de Marruecos con Sánchez. Dicen que el rey de Marruecos es jefe de Estado, es a nivel de rey. Es mentira, vamos a ver. El rey de Marruecos, según la traducción árabe musulmana, es jefe de Estado y jefe religioso. En Marruecos, el rey de Marruecos es Amir al-Mu'minin, es el príncipe de los creyentes. Es como un califa para los marroquíes. No se hace nada en Marruecos, no se firma nada sin la aceptación del rey de Marruecos. Del moro de Marruecos. Por lo tanto, es jefe de Estado y jefe político, jefe religioso del país. Sánchez representa al país como un jefe político. Es verdad, rey, es un jefe de Estado, no tiene poderes. Por lo tanto, debe de estar recibido por el rey de Marruecos. Ahora bien, según la traducción árabe, y eso es muy importante para saberlo, una persona que viene a visitar a tu casa y tú no sales a recibirlo, deshonor, está deshonrando la persona el que viene a tu casa. Por lo tanto, está rechazando totalmente a esta persona. Está anulando a esta persona totalmente. Ahora bien, ¿dónde están tantos analistas del CNI, tanto islamólogos, tanto arabistas, orientalistas que salen ahí en televisión en el momento de un yihad y todos hablan? Yo soy analista del CNI. Bueno, pues no sabéis estas cosas, no podéis aconsejar o hablar con Sánchez y decirle, mira, si no te recibe el rey en este momento, pues pide otra cita o otra fecha y te vas ahí cuando está. ¿Vale? ¿Está de vacaciones? Pues cuando vuelve de vacaciones. O no, llegas ahí y no está rey, vuelves otra vez, te subes al avión y vuelves. Estas han pasado muchas veces. Mira, yo estuve en Irak y bueno, la traducción y la cultura árabe islámica es parte de mi cultura. Yo he nacido ahí con ellos y he vivido con ellos y he formado con ellos. Conozco muy bien los árabes. Exactamente. Y los estados árabes, cuando pasa una cosa como esta, un presidente árabe da la vuelta, sube el avión y vuelve. No entra ahí porque saben lo que es. Lo que significa. Y hasta llegan hasta amenazas y preparar ejércitos y todo. Si no pide perdón al rey o al presidente del país a no recibir un presidente de un país árabe. Por eso es que la indignación no es solamente por Sánchez, es que
la indignación a todos los españoles porque lo están humillando a todos nosotros como españoles. Pues queda bastante claro, amigos, nos ha humillado a todos nosotros y Sánchez tendría que haber cogido el vuelo. Sí, claro, si Sánchez tuviera dignidad, es que ese principio es básico para representar a España, pero como es un presidente indigno, pues nos ha dejado, pues de la forma que nos ha dejado a todos los españoles, después del insulto que ha hecho el sátrapa de Rabat. Vamos a cambiar de tema, pero seguimos en Marruecos. Atención a esta noticia. Dice, Marruecos asegura que España no pidió el trámite para expulsar al asesino de Algeciras y lo achaca a la lentitud de los procedimientos de expulsión que sufre la justicia española. Pero vamos a seguir con estos temas, porque miren lo que dijo el asesino de Algeciras, el yihadista. Dice, no hay que pedir perdón a este país de mierda, tuitea el lobo de Algeciras. Vamos a seguir con este tema. Atención, lo que está pasando con... Y mire, lo voy a decir, tengo amigos marroquíes, son personas excelentes, se lo puedo decir, pero está pasando ya muy a menudo ataques de marroquíes. Pasó hace poco un ataque de un marroquí que rompió coches en Fuengirola, y ahora miren este vídeo, dice, pánico en Almería, un inmigrante reincidente a pedradas contra un supermercado. Vamos a verlo. Pues amigos, teniendo aquí a David Alemán y hablando de sucesos, pues yo le voy a dar la palabra. Don David, ¿qué está pasando con determinada inmigración, sobre todo un tipo de inmigración que es ilegal, que está generando el pánico en determinadas zonas de España? En este caso en Almería, ha pasado en Fuengirola, el asesinato se produjo en Algeciras, en las Islas Canarias están aterrorizados con pues esa invasión de ilegales, ha aumentado muchísimo la delincuencia. ¿Habría de alguna forma que controlar esa inmigración para que no sucediera es que... todo esto? ¿O endurecer las penas? Es que si estamos hablando de inmigración ilegal, lo que tendría que ser es que no existiera esta inmigración ilegal y que cuando se detectara y se detuviera a alguien que está ilegal sería que no estuviera en nuestro país, porque es ilegal, porque no podría estar aquí. Partiendo de eso, cuando tienes a personas que no están integradas en la sociedad, que hay muchas de estas personas que no están integradas porque tienen otra cultura, porque tienen una otra forma de vivir, porque tienen otra educación y porque cuando llegan aquí quieren imponer su cultura, pues es ahí es cuando, cuando tenemos el problema. Y esto es lo que está pasando en nuestro país, en muchos sectores de la sociedad que no quieren ver esto. Incluso tú, si ves el Instituto Nacional de Estadística, si quieres ver delitos y lo quieres ver por nacionalidades, no te dan ese número, no te dan ese dato. Prefieren taparlo, te dan números globales para que no sepas exactamente de dónde es cada nacionalidad, ¿no? Y yo creo que el cerrar los ojos ante problemas de este tipo es no querer ver la solución. No puedes poner una solución a algo que no quieres ver. Para eso tienes que, para atajarlo, tienes que ver qué es lo que está ocurriendo. Igual que está pasando, por ejemplo, con la violencia de género, en el que ahí sí que se dan datos y minuciosamente para poder atajarlo, en esto también habría que ver dónde están los problemas para poder dar una solución, porque si no ves el problema es imposible dar una solución. Y eso es un fallo que tenemos en este país ahora mismo. Sí, hay además una cuestión de mala gestión que no sé si es hecha pues, porque efectivamente es lo que quieren hacer o es simplemente por fallo de la administración. Por ejemplo, en el caso de los ilegales que tienen que ser expulsados. El otro día parece que surgieron los datos de un colectivo de 30.000, resulta que apenas 3.000 casos de ilegales y de órdenes de expulsión se llevan a efecto, y el resto de las personas, ¿en dónde puede haber? Evidentemente, pues muchos individuos o personas que a lo mejor son expulsados porque están haciendo una actividad, además de ilegal,
pues de delincuencia, que no es, es que no, no se trata de que porque hagamos una crítica en este sentido te echen encima pues el apelativo de que eres un racista, etcétera, etcétera, que es lo que a lo que se suele acudir con bastante frecuencia cuando se hace una crítica de este tipo. No, mire usted, no estamos en contra de nada, pero si hay un señor que puede ser marroquí, puede ser senegalés, puede ser de donde usted quiera, rumano, pero si es un delincuente, es un delincuente. Y si hay una orden de expulsión, hay que echarle. Entonces habría que preguntarle al señor Marlaska, por ejemplo, en el caso de este asesino de Algeciras, cómo habiendo una orden de expulsión y después de haber transcurrido tantísimo tiempo, resulta que este individuo no había sido expulsado de España. Y claro, es que esto no es una excepción, es que son muchos los casos que se producen de personas que tendrían que estar fuera de nuestro país porque están cometiendo actividades que no son legales y que, sin embargo, siguen con nosotros. Permítame que voy a seguir con usted. Voy a leerle, porque ha sacado el tema, voy a leer la siguiente noticia. Dice, Marlaska Terminator fulmina al coronel de Melilla tras exigir un protocolo y más medios para la defensa de la valla. Bueno, es que antes ha dicho algo don Roberto, que bueno, no sé si está llevado un poco al extremo, pero hay una cosa que es evidente. Las fuerzas tanto policiales como militares que tenemos en Ceuta y Melilla son nada, son muy escasas. Tienen que hacer una tarea, que es una tarea ingente, es una teoría que puede ser complicada porque tenemos que saber cuál es el vecino que tenemos. Yo, esta teoría según la cual con Marruecos pues hay que, no sé, ser duros, durísimos todo el rato, ir a la confrontación, no la comparto para nada. Me parece que eso es suicida y que eso nos llevaría evidentemente a una situación de conflicto con Marruecos. Hay que tener mano derecha y mano izquierda. Lo que sí es verdad que en determinado momento, como ocurrió, por ejemplo, cuando lo del perejil, que si tú tienes que ser contundente, como fue Aznar, se es contundente en determinados momentos. Pero claro, nosotros no podemos estar incitando a una escalada de conflicto que nos lleve pues, a eso, a una confrontación, pues como ha hecho el loco de Zelensky, por ejemplo, en Ucrania. En una reunión del MINSK-2, en donde estaban Macron, Merkel, Putin y Zelensky, está hablando Putin, diciendo que bueno, que en el Donbass se deberían respetar los derechos de los rusoparlantes y tal. ¿Qué hacía Zelensky? Se reía todo el rato. O sea, hablaba Putin y se reía todo el rato. Bueno, hay cosas que no se pueden hacer. Es decir, nosotros no podemos incitar para nada una situación de confrontación y evidentemente lo que se estaría mal hecho por parte de España es que sabiendo el vecino que tenemos, es que, no sé, llevábamos la situación a tal extremo para que al final nos hiciera pupa en Ceuta, en Melilla, en Canarias o donde quisiera. Dicho esto, y en tronco con lo que usted me preguntaba, sabiendo el vecino que tenemos, sabiendo cómo las gasta, cómo las juega, etcétera, etcétera, lo que no puede ser es que nosotros allí tengamos, y voy a utilizar aquí una expresión que a lo mejor es más propia de las que utiliza don Roberto, son unas fuerzas que son una porquería. Es decir, no tenemos efectivos suficientes para repeler una agresión de Marruecos, tanto en el ámbito policial, tanto en las vallas, o una, imagínese, una agresión de otro calado de orden militar. No tenemos gente suficiente. Y al final, claro, la cuerda se rompe por donde es más, más fácil de romper y por donde es más débil, que es cesando, como hace de esta forma tan arbitraria y tan típica de él el señor Marlaska, pues a un mando que lo que ha dicho es que, señores, que no tenemos medios para combatir aquí a los ilegales. Ha dicho el señor David Alemán, ha dicho que no hay datos oficiales y le voy a leer la siguiente noticia sobre determinados delitos, ¿no? Pero hay una noticia porque ha sido publicada que dice que el 46% de los condenados por agresión sexual en España tiene nacionalidad extranjera. De ese 46% del total del 100%, el 20%, amigos, son africanos. Y ese 20% representa solo el 2,4% del total de la población española. Don David, lógicamente ahí hay un problema. Es un problema muy grande que, claro, cuando a veces te dan el titular de que solo el 2%, entonces hay voces que dicen, bueno, pues tampoco no es un problema tampoco muy significativo. Pero claro, es que es el 2% de la población que hay aquí. Y entonces eso ya sí que es exponencialmente claro, importante. Y eso lo explicaba Espinosa de los Monteros una vez en el Parlamento. Decía, se multiplica por mil. Claro, si queréis os saco las cuentas, pero es que esto es de, tengo que dar una lección de matemáticas. Es que un 2% de un porcentaje pequeño es un porcentaje muy alto.
Y ese es el verdadero problema. Evidentemente, esto no quiere decir que todos los inmigrantes, ni muchísimo menos. No, por supuesto. Ni muchísimo menos, por favor. Pero lo que queremos decir es que si hay un inmigrante que está de forma ilegal en este país y que además delinque, lo normal es tomar cartas en el asunto y expulsarlos, más y menos todavía si tiene una orden de expulsión. Habrá que ejecutarla cuanto antes porque puede ser un peligro, como ha habido casos, por ejemplo, el de hace apenas unas semanas en Algeciras. Decían que bueno, el Islam, o sea, determinados líderes islámicos que iban a tomar Europa por el vientre de las mujeres, decían que, bueno, que poco a poco irían tomando pues Europa. Y es cierto que hay ciertos barrios de Europa que ya están tomados. Hay problemas en Bélgica, hay problemas en Francia, hay problemas en Suecia. Quiero ponerle unas imágenes de Suecia, cómo la policía sueca es incapaz, y no estamos hablando de un policía y dos, sino un componente de antidisturbios se ve totalmente abrumado ante el ataque de presuntos islamistas. Escuchen. نقل مباشر من مدينة أوربرو مدينة أوربرو في السويد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ¿Han visto ustedes cómo la policía ya no entra en determinados sitios de Europa? Pasó en la final de fútbol de París, donde los aficionados de españoles e ingleses fueron asaltados por manadas. Y como decía don David Alemán, todo esto se está ocultando. Lógicamente, esto yo creo que hay que denunciarlo, porque si hay un problema hay que solucionarlo. Y además este problema afecta sobre todo a la mayoría, que es la mayoría de personas de origen musulmán que se comportan de forma civilizada aquí en España. Don Rasala, ¿qué opina usted, experto en Islam? Vamos a ver. Primero, ¿qué es lo que decía? Este vídeo estaba, bueno, el barrio este la conozco y Suecia también la conozco muy bien y la verdad que está invadida por la migración musulmana. Le estaban diciendo, Allahu Akbar, Dios es grande, pero si sigue más... Más adelante dice, en el nombre del Corán vamos a quemar todo el mundo. Eso es lo que estaban diciendo. Ahora bien, estamos hablando aquí de la inmigración legal y ilegal. El problema no es la migración. Vamos a ir a la base del problema, al fondo del problema. El problema está en la ideología del Islam. El problema está en la migración musulmana. Ahí está el problema, y hay que solucionar el problema desde ahí. No estoy diciendo que todos los musulmanes son malos, porque si 1.600 musulmanes todos son malos, apaga y vámonos, no podemos vivir en este planeta. Pero hay un porcentaje de los musulmanes son radicales islámicos, y según nuestros estudios, el 20% de los musulmanes creen en el yihad y quieren hacer el yihad, luchar muriendo, matando, y ganando el paraíso en el nombre de Alá. Por lo tanto, hay que tocar el problema desde aquí. Los inmigrantes, ¿quién ha cometido los atentados del 11S? Inmigrantes occidentales de tercera generación. Los atentados del 11M son inmigrantes musulmanes de la segunda generación españoles. Los atentados de Francia, de tercera generación en España. Por lo tanto, no vamos a hablar de inmigraciones ilegal, ilegal. Hay que hablar de las personas. Hay que controlar a las personas. Hay que saber quién entra en el país. Hay que investigar. Y luego, hay muchísima gente, bueno, vienen como migrantes aquí. Yo soy inmigrante también. He venido aquí escapando de mi país. He pedido asilo político, perseguido por los musulmanes como cristiano. Por eso no hay que hablar de todos los inmigrantes iguales. Pero hay un problema. Vienen aquí inmigrantes, es verdad, en busca de, pues, escapando de la situación política de su país, por situaciones económicas y otros por otros motivos.
Y hay muchos motivos, sobre todo los marroquíes. Los marroquíes, cuando entran aquí en España, es el caballo de la Troya. Ese es el futuro conquista del Islam a España. Porque los musulmanes nunca olvidan de España, nunca olvidan del Ándalus. Porque según el Corán, la sura 2, el versículo 191, si alguien me está escuchando y la puede examinar también, tierra conquistada, tierra musulmana para siempre. Y por lo tanto, España es una espina en el corazón de todos los musulmanes. Quieren conquistar España por encima de todo. Y luego, también hay que tener en cuenta de que los guetos musulmanes también es un peligro real. Cuando llegan aquí los inmigrantes, se concentran en un barrio. Y en estos barrios hay imames radicales. Intentan de motivar estos inmigrantes, gente que viene aquí, a lo mejor no tiene ninguna intención de hacer algo, pero estos imames radicales también hay que vigilarlos. Hay que vigilar las mezquitas. Hay que escuchar los discursos de los imames cuando dan los discursos de los viernes, porque muchos de los discursos de los imames en las mezquitas, sobre todo los viernes, son discursos que animan al yihad y incitan a los musulmanes a luchar por Allah. Y luego, está terminando usted porque me está esperando una muchísima gente, muchísima gente cuando dice, no, es que cuando comete un atentado, era un enfermo psíquico, era un no sé qué, un tirado. No, esta persona sabía lo que hacía. Aparte, hay rituales antes de cometer el yihad. Esta persona tiene que hablar con su familia sabe, el imán de su comunidad sabe, la comunidad musulmana sabe que va a cometer el atentado. Es una mentira que dice la comunidad musulmana que nosotros no sabemos nada, ni los imames, ni su familia. Por lo tanto, hay que controlar todo eso. Don Raad, muchísimas gracias, pues yo creo que has hecho una explicación excelente. Vamos a cambiar de tema, amigos. Vamos a leer la siguiente noticia. Dice, el detalle no contado hasta ahora al que se agarra la defensa de Dani Alves tras visionar 7 horas de vídeo. Vamos a conectar con don Jorge Vázquez, abogado, penalista, y que nos va a explicar exactamente en qué consiste estos detalles que la defensa de Dani Alves se está aferrando para que se pueda salir a suelto de esta presunta violación. Porque en principio, don Jorge, parece que estaba todo cerrado y muy cerrado, pero al parecer hay algunos detalles que podrían favorecer a Dani Alves y sacarle de este embrollo. Buenas noches, don Jorge. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Jesús. Bien, encantado de estar contigo como siempre. Bueno, pues efectivamente, yo voy a hablar desde la cautela, como siempre, ya me conoces, porque no conocemos todo el procedimiento, solo lo que sale en la prensa y cualquier matiz puede de alguna manera inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro. Así que, como siempre, máxima cautela. Lo primero que hay que tener en cuenta, yo creo que hay que decirlo y reiterarlo, es que la prisión preventiva no es un mecanismo de anticipación de la pena, eso está claro, sino que es algo que se hace para asegurar un procedimiento. No se trata de hacer un prejuicio ahora para declarar la culpabilidad o la inocencia de una persona. Ahora han aparecido nuevos datos, que son por los que tú me preguntas, y antes de entrar en ellos creo que es necesario que entendamos bien lo que es el recurso en relación con lo que dice la ley respecto a lo que es la prisión preventiva, que es lo que nos ocupa, ¿no? Se tienen que dar una serie de requisitos y una serie de fines para que se dé la prisión preventiva. Insisto, esto no es un juicio, sino que es un momento cautelar. Bien, los requisitos son varios. Primero, un hecho delictivo que conlleve una pena de 2 años o superior. Bueno, hay una excepción en el caso de que tenga antecedentes por organización criminal, que no es el caso. Segundo, motivos bastantes de indicios de criminalidad, responsabilidad en el delito. Aquí es donde vamos a ver ahora que se agarra la defensa de Alves con esta grabación a la que te refieres. Pero lo más importante es que no basta esto, sino que además tiene que darse para unos fines, para una finalidad. Si hay motivación pero no hay finalidad, no hay prisión preventiva, o no debería haberla. Bien, fines: aseguramiento del investigado en el seno del procedimiento penal, es decir,
hay riesgo de fuga, se acuerda una prisión preventiva. Sobre esto también ha trabajado, ahora veremos muy brevemente, la defensa de Dani Alves. Otra finalidad, evitar la destrucción de pruebas. Otra, evitar que se pueda atentar contra el bien jurídico víctima nuevamente y también que se pueda reiterar en el delito. A partir de aquí, teniendo esto claro, entro ya en cuestión sobre lo que me has preguntado. ¿Qué es lo que ha hecho la defensa de Dani Alves? Pues hábilmente separa dos momentos, digamos, procesales, que son lo que ocurre en el baño y lo que ocurre antes del baño. Lo que ocurre en el baño, que es la supuesta agresión, ahí tenemos la actividad probatoria limitada en cuanto contamos con el testimonio de la víctima y el testimonio del supuesto agresor. Y es constante la doctrina del Tribunal Supremo respecto a que la declaración de la víctima es válida per se para enervar el principio de presunción de inocencia si se dan una serie de requisitos, como es la persistencia de la incriminación, la verosimilitud o la ausencia de incredibilidad subjetiva. Está claro que el auto esto lo ha visto conforme y claro, por tanto, tenemos sobre la mesa ya un auto de prisión preventiva. Aquí, como digo, la defensa de Alves en este momento procesal tiene poco que hacer, porque, insisto, es la palabra de uno contra la palabra de otro. Bien, pero ¿qué hace ellos, la ellos se centran en esos dos minutos donde... Ahora, eso es. Centrémonos ahí, ¿por qué el abogado se centra en esos dos minutos donde Alves entra en el baño y luego entra posteriormente la chica, ¿no? Cuéntanos esto. Eso. Pues exactamente. ¿Qué es lo que dice la víctima? La víctima contó, al parecer, que había en ese momento anterior un clima de terror o dominación en el momento previo. Llegaba a decir incluso que le daba miedo irse de reservado porque la podían perseguir. Incluso llega a decir, según he leído, que tenía miedo que le echasen algo en la bebida, como si ella no pudiera decidir tomarse una bebida, ¿no? ¿Qué ocurre? Que las imágenes... Perdone que me interrumpa. O sea, que ella está en un reservado y en ese reservado corre pánico. Y luego, después de estar en pánico, se va directamente donde está Dani Alves, que está en un baño, y entra en el baño donde está Dani Alves. Y está... Sí, exactamente. Eso es. Lo que dice la denuncia no se compadece con las imágenes, porque las imágenes, insisto, que yo no he visto, yo y lo que he leído en el recurso, en las imágenes se ve un clima distendido en un reservado de esta persona hablando con unas amigas, incluso con el camarero, un clima súper coloquial. Y hay un momento clave. Y es donde se agarra el abogado, que es que Alves en ese momento se levanta y se va al baño. Y transcurren exactamente dos minutos hasta que ella, la víctima, se levanta y va al baño sin que le franquee Alves, sin que le abra la puerta o la obliga a entrar. Es decir, parece que es un encuentro en el que ella quiere tener un encuentro con él y va a donde él está, que es en el baño, y entra. A partir de ahí, entra en el baño y, evidentemente, Jesús, sabemos que se puede cometer la violación aunque tú hayas querido entrar voluntariamente. Bien, pero ¿qué dice la defensa de Alves? Lo que yo también hubiera dicho, evidentemente. Hombre, si hay una distorsión narrativa en ese momento ex ante y eso se puede acreditar con soporte audiovisual que contradice de plano la declaración de la víctima dada en sede instructora, ¿por qué no va a tener esa misma dispersión narrativa cuando nos cuenta el momento de la agresión sexual? En definitiva, el recurso de Alves se basa en eso. ¿En qué? En que no hay tantos motivos bastantes para decretar ahora la prisión preventiva y, aunque hubiera esos motivos bastantes, hombre, ha puesto sobre la mesa una serie de instrumentos para evitar o mitigar el riesgo de fuga, como es retirada de pasaporte, prohibición de viajar, prestación de fianza, acudir a comparecencias incluso diarias en el juzgado, incluso se ha ofrecido a ponerse la pulsera telemática. Por tanto, si tenemos esto sobre la mesa, hombre, por lo menos hay que pensar si el auto lo convalidamos o no y continúa en prisión preventiva, porque, insisto, esto no es un juicio, aquí no anticipamos la pena ni la culpabilidad. No, simplemente estamos analizándolo. Tenemos aquí a don David Alemán, que quiere hacerle una pregunta, don Jorge. Abogado, buenas noches. Claro, hoy se ha sabido también que han rescindido el contrato de publicidad que tenía Dani Alves con marcas que le estaban dando bastante dinero y además el Pumas, que es el equipo mexicano en el que estaba jugando, que además de despedirle ahora le pide una indemnización de 4,5 millones de euros. Yo no sé si esto también puede influir de cara a este recurso, a que prospere el recurso, porque una de las razones por las que la jueza dictaba el auto de prisión provisional es, hombre, como tiene mucho dinero Dani Alves, una fianza tampoco va a surtir mucho efecto.
El abogado Cristóbal Martel en el recurso alega que el dinero no lo es tanto precisamente porque ya no tiene ese recurrente de dinero en cuanto al salario del Pumas y además es que ahora le piden una indemnización millonaria. ¿Esto también puede influir de cara a que le puedan poner en libertad? Con una fianza, hombre, evidentemente. En mi opinión, cuando hablamos de estas personalidades y con estos patrimonios, a mí particularmente me hace gracia, ¿no? Decir, no, es que mire usted, es que el Pumas le rescinde el contrato cuando nos podemos imaginar la cantidad que le pagaba el Pumas en relación con la cantidad que le ha pagado hasta hace dos días, sin ir más lejos, el FC Barcelona. El patrimonio de Alves, evidentemente, tiene que ser muy copioso. Por tanto, ahora alegar este tipo de circunstancias, a mí me parece que son contraproducentes. Yo creo, sinceramente, que si es por dinero, Alves tendría ahora mismo, o podría tener, mejor dicho, la libertad bajo fianza, porque tiene dinero de sobra para cometer una fianza, y más en un procedimiento de estas características. Yo creo que han ido mucho más por el tema del riesgo de fuga, porque efectivamente se pueden adoptar muchas a pesar medidas. De la retirada del pasaporte, es decir, le retiran el pasaporte, es verdad que puede escapar a lo mejor por otros medios, pero estamos hablando de Dani Alves, que es una persona mundialmente conocida ahora mismo. Esa es la clave, es que no nos engañemos, o sea, es como lo del riesgo de fuga, perdón, lo de atentar con los bienes de la víctima, es decir, Alves evidentemente está ahora mismo en el ojo del huracán mundial, o sea, claro. Alves no va a salir ni siquiera, creo que salga de su domicilio porque se lo van a comer literalmente, por tanto, evidentemente el riesgo de fuga queda muy mitigado y más si nos ofrecemos a una pulsera telemática, como si estábamos hablando, comparecencias diarias, pasaporte, es decir, es muy difícil. Yo sinceramente creo que el aseguramiento del procedimiento es más, y no quiero hacer de abogado de Alves, si no recuerdo mal, viene directamente a España con un preacuerdo cuando se podía haber quedado sí. En su país, que no había convenio de extradición y demás, y era mucho más complicado para la policía y para la autoridad española. Por tanto, todo eso suma para decir al juez, usted, no me voy a sustraer, que insistimos, es que a veces se oye en la prensa y se olvida. La finalidad de la prisión preventiva es el aseguramiento, básicamente el procedimiento. También, como he dicho, evitar destrucción de pruebas y que atente contra la víctima. Pero insisto, es que si analizamos la ley, en el caso de Alves tan solo se daría el apartado A, que es el aseguramiento del procedimiento. Y entiendo que con toda la batería de medidas y con el copioso patrimonio de Alves, entiendo que se podría dar. Si a eso le sumamos esos indicios, que a lo mejor ya, pues si vemos el tema sin tanta acaloramiento, hombre, pues insisto que no he visto las imágenes, pero si es como lo cuenta, hombre, en violencia de género todos sabemos que la declaración de la víctima se examina con lupa. Cualquier contradicción se penaliza y se tiene en cuenta. Y más, ojo, cuando estamos acordando una medida, la medida más gravosa que hay de un derecho fundamental, que es la libertad. Por tanto, tiene que estar todo niquelado para que una persona esté en prisión preventiva. Así que, ¿sabes? Don Jorge, tenemos aquí a don José Antonio Vera que le quiere hacer también una pregunta. Sí, Jorge. No, como persona de a pie, ¿no? De la calle, a mí me llama un poco la atención esto, ¿no? Es decir, que sin que... Esa es su vale, cámara. Esa es su cámara. Ah, esta es la cámara. No. Ahí le está viendo Jorge. Sí, no, porque si tenemos la televisión en otro lado y entonces da la sensación de que no. No, pero lo que le quería decir que en principio a uno le choca un poco pues que de golpe y porrazo efectivamente tenga esta aniquilación de su libertad completamente, cuando en principio pues uno tendría que tener derecho a defenderse, a que se oiga su versión, etcétera, etcétera, y no sé si los motivos que hay son suficientes como para que efectivamente tú puedas estar, cuánto tiempo puede estar en prisión preventiva, hasta que llegue a juicio. Imaginemos que después hay un juicio en donde estas contradicciones que usted está comentando y que, bueno, hay que analizarlas, ¿no? Pero al final sale inocente, es declarado inocente por el juez, por el jurado, por quien sea, que no sé en este caso quién correspondería. Bueno, este señor a lo mejor resulta que se le han tenido 2 años en la cárcel, podría ocurrir, o el tiempo que sea. Y esto después, ¿quién te lo repone? 2 años en la cárcel, ha perdido su contrato con el Puma, ha perdido su contrato publicitario. Su mujer está a punto de ser... Si hay, por ejemplo, un caso de denuncia falsa, que yo no digo que lo sea en este caso, pero como hemos visto en otras circunstancias, por ejemplo, pues no sé, en pleitos matrimoniales, etcétera, etcétera, hay estrategias de algunos abogados que parece que es que vamos a denunciar que ha habido malos tratos y ya se sabe que en algunas ocasiones o en muchas ocasiones resulta que no hay malos tratos y que no, aquí es una estrategia de defensa. Bueno, yo me planteo esto, que se lo puede plantear cualquiera. O sea,
¿Cuánto tiempo se puede estar ahí sin que te hayan dado la oportunidad de defenderte? Y luego, si además eres declarado inocente, ¿qué pasa? ¿Alguien paga por esa responsabilidad de haberte tenido en la cárcel y de injustamente y de haber perdido no solamente tu honra y todo lo demás, sino también pues, tu dinero, el dinero correspondiente a la fortuna que tienes por el hecho de que estás metido en prisión, ¿no? Don Jorge, un minuto que nos tenemos que ir a publicidad. Bien, pues bien, efectivamente, estoy completamente de acuerdo respecto al plazo. Por este tipo de delito, por la gravedad delictiva que impone la agresión, bueno, ya no entramos en la dicotomía del solo sí es sí, eso será para otro debate, pues sería 2 años y se podría prorrogar 2 años más. O sea, seguramente no se acote ese plazo. Pero yo, sinceramente, esto de la prisión preventiva normalmente con el tiempo se va suavizando con los meses y al final... Yo no he visto el procedimiento, pero yo creo que hay una probabilidad de que finalmente Alves acuda al juicio en libertad, como le ha pasado a otras muchas personas, no nos engañemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, bien. Y luego, respecto a la segunda pregunta, pues evidentemente habría una posibilidad, la ley la contempla, es difícil, tengo algunas en marcha y es complicado el conseguir una responsabilidad patrimonial por un funcionamiento anormal de la administración pública, porque evidentemente habría que ver la sentencia, el fallo de la sentencia determinaría el acceso o no a esa pretensión indemnizatoria en el caso de que se declarara que no hay hecho, que no hay inexistencia de hecho, que no ha quedado probado el hecho. Es que es diferente el fallo en un sentido u en otro. Y luego, por último, respecto al tema de la denuncia falsa, es bastante, bastante difícil e improbable encontrarse una sentencia en este caso en el que diga que no hay hecho y que además se ha mentido. Es muy difícil. Yo, mi experiencia en 20 y pico años con este tipo de asuntos, pues me he encontrado de todo, como os podéis imaginar, e incluso en supuestos donde hay una falsedad evidente, es muy difícil que el auto recoja eso, recoja la falsedad de la imputación y directamente libre testimonio de decanato para perseguir una denuncia falsa, una simulación de delito. Pues insisto, lo prevé la legislación, pero es difícil. Don Jorge Vázquez, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Reciba usted un fuerte abrazo. Muchas gracias, como siempre. Buenas noches. Y amigos, antes de irnos a publicidad, pues le voy a hacer la siguiente mención. Ahora que, bueno, han pasado ya las Navidades, llega el momento de quitarse esos kilos de medio, esos kilos que tenemos. Y para eso tenemos Naturhaus. En Naturhaus ayudamos a nuestros clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejore su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz, bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrás de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente. Será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también tu apoyo emocional. Tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayáis avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanza los resultados deseados. Pide cita gratuitamente en tu centro más cercano o solicítalo en www.naturhaus.es. Amigos, nos vamos a ir a publicidad. Me voy a despedir de don David. Es que hoy es sábado, 4 de febrero, y me dicen que es tu cumpleaños. Efectivamente. Muchas felicidades, hombre. Digo, a ver si estabas ahí, no te voy a poder felicitar. Hoy cumplo 27 años, a todos los amigos. Uno más que yo, entonces. No. Muchísimas gracias por esa felicitación, don David. Muchísimas gracias, Rad. Y nada, don David, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Le vemos el Día de los Enamorados. Eso es. Que no solo va a romper usted corazones, sino que además va a intentar poner al día de la actualidad de sucesos de lo que sucede en España e internacionalmente. Así es, a la 1 de la tarde, La Huella del Crimen. Ahí lo tiene. Martes 14 empezamos. Detrás de La Huella del Crimen, ahí está David Alemán, don Raj Zaran, que también estará en La Huella del Crimen. Muchísimas gracias por estar aquí. Un placer siempre estar aquí. Y amigos, nos vamos a publicidad, pero no se vayan porque viene Maybor Petit, para que ha venido del otro lado del Atlántico. Amigos, esa era la sorpresa que le teníamos a todos ustedes, Maybor Petit, aquí en persona. Y además, vamos a hablar, cómo no, de una exposición única de trajes que el otro día descubrí. Estamos hablando de una exposición que ha hecho Agustín Castro, que, amigos, es digna de ver, porque es una joya en manos de este auténtico patriota que quiere conservar esa tradición militar y que la ha visto en muy pocos sitios.
Por lo tanto, a todos aquellos ayuntamientos que quisieran hacer una auténtica exposición, ya saben, contacte con Agustín Castro, pero todo eso lo veremos después de la publicidad. No se vayan, porque si no, nadie le va a contar lo que vamos a ver posteriormente.